Hace una semana, un grupo de turistas pudo disfrutar de un bello espectáculo mientras disfrutaban de un tour en aguas del Pacífico Sur de nuestro país. Por medio de la página en Facebook Corcovado Today se mostró este bello espectáculo. De acuerdo con el guía Vincent Campos, las imágenes fueron captadas en dos días. El primero se encontraban realizando un tour de snorkeling en la Isla del Caño y el segundo día ofrecían un viaje hacia el Parque Nacional Corcovado. Este tipo de espectáculo no es tan común. Bueno, antes era mucho más común, como que se ha quitado un poco. A veces ver, digamos, individuales sí es bastante común. En grupos grandes no se había vuelto a ver mucho, pero de ahí esos días sí estuvo el show. Es bastante bonito para que lo disfrutaran. ¿Por qué realizan este tipo de danza? Pues sí, realmente se le puede llamar un tipo de danza, de cortejo. Eso se da mucho cuando andan grupos grandes, ¿verdad? Entonces es como un despliegue de los machos también, ¿verdad? Para lucirse. Pero también utilizan algunas mantas para quitarse parásitos. Con el golpe del agua al saltar y caer, pues se desprenden de los parásitos que tienen en el cuerpo. Contar la cantidad de mantas es difícil, pero afirma que sí eran muchas. Digamos, lo que salta no es ni siquiera una pequeña parte de lo que hay bajo el agua. Cuando uno las logra ver bajo el agua y una saltando, ve que abajo hay muchísimas más. Entonces realmente es como, yo diría que tal vez un 10-15% de las que ve saltando uno de todo el grupo que anda en ese momento. Sí, nosotros hacemos tours aquí en la zona de Corcovado y la Isla del Caño casi a diario. Entonces de ahí son cosas de las que uno a veces tiene la dicha de apreciar, a veces mantas, a veces ballenas, delfines, bueno, aquí es muy rico en biodiversidad, entonces de ahí ese día fueron las mantas. Este espectacular vuelo fue disfrutado en la zona sur.